sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Chorritas, soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en Rowell al 90%. Ok, estamos en Rowell. Pobre Jan, lo que le espera en esta segunda parte del juego. Uf, mejor no les spoileo y pues empecemos donde nos quedamos. Ok. Nos quedamos en el prisionero B, diciendo: de acuerdo, conduciré hacia el norte por el momento. Un hombre que parece ser el confidente de Bakshi se mueve cautelosamente hacia el asiento del conductor de la camioneta mientras sostiene una escopeta. Mientras tanto, Bakshi me dice lo siguiente mientras me encuentro debajo del cofre de la camioneta. ¡Hey! ¡Sube! ¿Qué? ¿Estás tan asustado que ya no puedes ni ponerte de pie por tu cuenta? ¡Hombre! ¿Qué planeas hacer conmigo? ¡Sane! 俺はおめえなんかどうだっていいんだ。向こうで親父が決めてくれるさ。 Eso es lo que dice Bakshi. Ah, pero te quiero ver en la tercera parte del juego. A ver si sí, sigues diciendo lo mismo, pinche Bakshi. ¿Quién sabe? A mí no me importas para nada. Cachorritas, recuerden lo que Bakshi acaba de decir. Obviamente eso va a cambiar. El viejo será el que decida qué hacer contigo. 俺たちと大の仲良ちのマフィアの大物だ。人質でも指一本ずつ手紙につけて文通でも何だってできるぜ。楽しみだろ? Eres un gran magnate de la mafia y es nuestro aliado. Ya sea que se trate de un rehén o un amigo por correspondencia, él puede decidir el destino de las personas con solo un dedo. ¿A qué no suena interesante? ¿No lo esperas conocer ya? Sateto. ¡Oye! ¡Oyashi en tocoro, kozo domo! ¡Sakitara! ¡Sasato ichimae! Bueno. Oigan ustedes, los niños del viejo. Les dije que ya se fueran. Gánster del GD1. Lo siento mucho, ahora mismo nos vamos. Yo creo que Bakshi está siendo súper cuidadoso, porque por lo que le dijo a uno de sus lacayos de que se esperara a que los otros partieran. O sea que creo que Bakshi no confía en estos tipos que vinieron a recogerlos.
Así que está simplemente esperando a que se larguen para que ellos, pues, se vayan al más seguro. Bueno, es mejor que prevenir que lamentar y Bakshi sospechará por algo, ¿no? ¿Quién sabe? Ok, los pandilleros del GD que se unieron y abordaron los autos Ford encendieron el motor uno tras otro y los autos comenzaron a moverse. Una vez que todos los autos que estaban estacionados para proteger la camioneta se retiraron, el bosque oscuro se llenó de un silencio pesado y doloroso. Prisionero B. Ok, jefe, por favor, suba. Oye, Doki-chan, ¿jibunde chaki chaki ukaneto, eh? ¡Ey, cachorrito! Debes subir por tu cuenta. O sea, una ayudadita mínimo, ¿no? Digo, ¿lo tienen esposado, chinga, y todavía tirado? ¡Cocha! ¡Omee mo Gonzales mitai ni tsura no kama dake tsurete itta te iin da ze! ¡Socchi no hou ga karui shi tema mo nee da! O podría simplemente llevar tu cabeza y dejarla como lo hice con aquella patética cabeza de González. Hacerlo de esa forma sería más fácil, ya que no pesaría tanto y me sería más rápido actuar. Maldición, maldito bastardo. Mientras dejaba de pensar en eso y me dirigía hacia aquella parte de la camioneta que parecía un ataúd que cayó del infierno, dirigí mi mirada hacia las profundidades del bosque oscuro, donde los pájaros que viven en el bosque y las voces de los insectos se han quedado en silencio. En ese lugar se siente una naturaleza cruel y libre de bondad. Sin embargo, el viento simplemente sopla a través de ella. Al mirar ese lugar sin moverme o respirar... Oh. Ok, ese signo de interrogación y exclamación me suena que Jan se dio cuenta de algo. Escuché un sonido provenir desde lo profundo del bosque. Era un sonido como si la hierba fuera pisada por algo. Y entonces hubo un sonido de fricción como si dientes de acero fueran frotados. Ay Dios, ¿qué fue eso? De repente, varios hocicos de armas de acero brillaron a través del bosque oscuro. Habían muchas armas frente a nosotros apuntándonos. ¡Oh, shit! ¡Esto es malo! Y cuando Bakshi vio lo mismo que yo... ¡Todos al suelo! Gritó. ¡Santa madre, nos acorralaron! Al mismo tiempo, en las profundidades del bosque, el cañón de una escopeta fue encendida y disparada, creando un color dorado brillante que iluminó el bosque. ¡Le dieron a Bakshi! No lo puedo creer. ¿Qué? Bakshi, que estaba gritando, se estremeció como en una escena de una película de acción. Y entonces... Bakshi, que sostenía su flanco, se derrumbó como si fuera un árbol que hubiera sido talado, brotando de él sangre fresca. Y entonces dejó de moverse. Yo... Solo puedo ver todo el terrible acontecimiento. Mi cabeza se sentía caliente al punto de sentirme frío. Y luego veo la sangre de Bakshi. Prisionero B. ¿Qué? ¡Todos bajen! ¡Acabemos con ellos! En el asiento del conductor de la camioneta y en la plataforma de carga de la misma, los subordinados de Bakshi, que reaccionaron al repentino disparo y a la sangre de Bakshi, alzaron la voz. Prisionero C. ¡No puede ser! ¿Cómo es que supieron que estaríamos aquí? Me huele que hay un Judas entre ustedes. Ahí, los asesinos que acechaban en el bosque
Vuelven a disparar con ametralladoras, escopetas y pistolas. Innumerables armas arrojan disparos y balas de plomo en la oscuridad, y el fuego de color tostado se estalla con un rugido. Este ataque no se detiene. La vieja cubierta y la carrocería de la camioneta se rompen en un instante. Uy, prisionero de... Ah, bueno, son puros gritos, ¿no? ¡Ya! Apesto para fingir este tipo de cosas. No te me lo sabes. Prisionero C. ¡Mierda! Era risa yo tratando de gritar. ¡Maldita sea! Cuando se termina el cartucho de la ametralladora, se empuja un nuevo cargador aproximadamente al mismo tiempo, y una tormenta de balas comienza nuevamente en ese breve momento que pareció para muchos un tiempo de armonía. Prisionero B. ¡No! ¡Nos han traicionado! De repente, termina el ataque de disparos. Desde el interior de la camioneta que estaba hecha a pedazos, no se escuchaba ningún ruido. Gánster de Chicago 3. ¡Ándale! ¡Son de la facción de Chicago! Si no mal recuerdo, en el juego 1 de Lucky Dog, creo que se mencionó un poco que los de Chicago y los de GD andaban teniendo algunos problemillas por ahí, pero no dieron mucho detalle. Así que les vino otro enemigo al GD. ¿Y ahora qué va a pasar? Ok, como decía, Gánster de Chicago 3. Bien, han matado a todos. Gánster de Chicago 4. Estúpidos chicos. Se siente tan bien acabar con ellos. Gracias por devolver la escolta primero. Cuando el sonido de pisadas que no trataron de ocultar esta vez hizo eco, de las profundidades del bosque surgen muchas sombras negras. Desde allí, los gánsteres que habían sacado aquellas armas utilizadas para la matanza descienden y caminan sobre la maleza y las ramas muertas. Yo aún sigo vivo. ¡La suerte! Aquí do, la suerte. Todavía tenemos un valor de la suerte del 90%. O sea que a pesar de toda esa balacera, de alguna manera Jan sigue aquí y sin haber sido herido. Jan, pásame tu suerte, en serio. Esa tormenta de balas atravesó la camioneta, destrozando a los gánsteres que estaban dentro de ella. Y bajo aquella balacera que desgarraba a las personas por encima de sus cabezas, estaba yo aún con vida. La suerte de Jan, ¿eh? En serio. Bakshi, que está tirado, no se mueve. Fue atacado por el costado por balas acechadoras y continuó contaminando con sangre negra todo el pasto ya marchito. Incluso estando en una camioneta desgarrada, desde la puerta entreabierta, el rostro de los gánsters, que eran visibles, sus rostros estaban distorsionados por el odio. Desde la plataforma de carga desguanzada, como agua que se derrama de un grifo que olvidé cerrar, la sangre de los pandilleros del GD se derramaba haciendo ruido. En medio de esa matanza estaba yo. ¿Qué? Mierda, mi cuerpo no me obedece. No puedo moverme por la fatiga y el dolor. Incluso si lograra arrastrarlo, solo se movería como un insecto. Gánster de Chicago 3. ¿Quién era el tal inmortal de la escopeta Bakshi? Para actuar tan arrogante y creído no resultó ser la gran cosa. Fue derrotado al instante. ¡Qué patético! Gánster del Chicago 4.
no resultó ser el tipo extraordinario de película. Solo en los cómics podrían sobrevivir después de un ataque de balas de plomo. Gánster del Chicago 3. ¿Te refieres a que se volverá a poner de pie a pesar del ataque? Lo dudo, pero bueno. Gánster de Chicago 1. ¿Ese cuerpo es realmente el bastardo de Bakshi? Gánster de Chicago 3. Sí, no hay duda alguna. Probablemente él tenga el libro de registro contable. Gánster de Chicago 2. Búscalo. Cuando lo hayamos encontrado, nuestro trabajo habrá terminado. Mañana en la noche les invito el martini en el bar del hotel. Los asesinos comenzaron a moverse. Gánster de Chicago 4. ¡Mierda! ¡Este maldito tipo pesa! Gánster del Chicago 3. ¡Oye! ¡Este tipo no tiene nada! Gánster de Chicago 2. ¡Es imposible! ¡Algo tan grande no puede ser escondido tan fácilmente! ¿Qué hay en sus pantalones? ¡Mierda! ¿Dónde está? Gánster de Chicago 1. ¡Oye! ¡Mira también a los chicos de la plataforma de carga! ¡Tal vez lo tenga alguno de sus subordinados! Los gánsters de repente gritaron y luego comenzaron a moverse a toda prisa. E incluso una persona entró en una plataforma de carga manchada de sangre y sucia, donde provino un grito repentino. Gánster del Chicago 3. ¡Maldita sea! ¡Oye, no hay nada aquí! ¿Qué significa esto? Espero que no lo haya escondido en algún lugar del camino. Gánster de Chicago 1. No digas nada como, lo siento, no está. Búscalo, debes de encontrarlo. Maldita sea. No admitiré escuchar cosas como que no lo tiene. Gánster de Chicago 2. Es del tamaño de un libro de bolsillo largo y estrecho. Debería estar en algún lugar. Búscalo. Gánster de Chicago 4. Este tipo se deshizo de González y escapó con el libro, ¿no? Maldita sea, debería haberlo mantenido con vida. O sea, ¿eso nos está insinuando que mataron a Bakshi? No me lo creo porque, o sea, Bakshi es uno de los protagonistas y que lo maten cuando todavía ni llegamos a la mitad del juego. No puedo creerlo. Así que Bakshi seguro está haciéndose pendejo ahí tirado. O no me está inconsciente, pero luego se levanta. Pues bueno, ahí veremos pues qué pasa. La cuestión es que parece ser que por el momento no han encontrado a Jan, que está ahí abajo de la camioneta por lo que entendí. Pero no creo que falte mucho para que den con él. Ahora, el libro. Parece que Bakshi no lo tiene. Lo que me hace pensar, que creo que es muy obvio, porque no sé si se acuerdan antes de salir del túnel, que de repente Bakshi empezó a quitarse él mismo su playera, y creo que al de Jan le hizo lo mismo, y yo ahí pensando bien mal, que se me hace que Bakshi lo que hizo fue ponérselo a Jan. Era lo único que le hizo. Así que Jan debe de tener ese tal libro, pero el mismísimo Jan ni se ha dado cuenta. Así que pues, ¿qué va a pasar? Ya lo veremos hasta el próximo video. Por el momento la situación de Jan se está poniendo cada vez peor. Y me sorprende que el valor de su suerte siga siendo del 90. Ojalá que no baje. Y ojalá suba al 100%. Pero bueno. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. O una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Ay. Se me movió esto. Mátane.